La propuesta fue entregada ante el Pleno por el presidente de la Comisión Especial que estudia la Ley de Partidos y Régimen Electoral, Aristides Victoria Yep, la cual luego de 2 horas de discusión fue aprobada en primera lectura a unanimidad por 24 senadores presentes. Pared lamentó la salida de los legisladores y lo calificó de actitud tozuda. Nunca, nunca, en 36 años de representación congresional, una parte de la bancada del PLD se había ido y se había quedado. El senador por la provincia de Espaillat, Rafael Vargas, entregó un documento exponiendo su voto disidente. Apelo a la sensatez y al buen juicio de los honorables senadores, quienes al evaluar este informe disidente que nos permite el artículo 289 del reglamento interno del Senado de la República, podrán acudir a los valores y principios fundacionales que nos dieron origen y que se sustentan en la creación de una democracia sólida, abierta. Planteando que se acabará el caudillismo, el clientelismo y que se les devolverá a los ciudadanos la escogencia de los candidatos, habló la mayoría de los legisladores afines del presidente Danilo Medina. Dijeron que ese mecanismo es la verdadera democracia y que será el mayor bien que se le puede hacer al país. Los partidos que realmente no desean una primaria abierta y simultánea son aquellos partidos que quieren tener un padrón secuestrado y no permitir a la población que elijan sus autoridades. Actuar los partidos con un sentido de mayor inclusión y no exclusión, de lograr mayor legitimidad en sus procesos y sobre todo generar mayor aproximación ciudadana con relación a los temas. En tanto, los afines al presidente Leonel Fernández expresaron su radical oposición. Criticaron que se pretenda vender la idea de que los partidos no son capaces de hacer sus propios internos sin incidentes. También señalaron como aún muy grave que el Partido de la Liberación Dominicana haya cerrado sus oídos a los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral en contra del establecimiento de las primarias abiertas y simultáneas. No es si yo estoy de acuerdo con cerrada o con abierta, es que poner la camisa de fuerza en una ley para que todos los partidos políticos se vean obligados a acogerse a esa única y exclusiva metodología para elegir sus candidatos es lo que nosotros entendemos que es inconstitucional. Es una pieza que quienes la impulsan han preferido escucharse a sí mismo antes de conocer, de razonar, de reflexionar junto a los demás grupos que no están aquí. Ante las apabullantes posiciones a favor, se retiraron al hemiciclo 6 senadores oficialistas afines a Fernández. Son ellos Dionis Sánchez, Amarilis Santana, Prim Pujols, Félix Bautista, José Rafael Vargas y Manuel Guichardo. Por el Partido Revolucionario Moderno lo hicieron Santiago Zorrilla y José Ignacio Paliza. Kiani Rabasa, 1 más 1. Autista.